Faltando un minuto para terminar el primer tiempo, va a venir un córner correspondiente a Nacional. Óptica Tacuarembó, pionera en el cuidado de tus ojos. Contamos con técnicos capacitados con la mejor interpretación de la receta, amplio y moderno consultorio. Este próximo 10 de septiembre realizamos la tradicional gira por todo el departamento. Bueno, se va a adelantar Fagundes con el córner correspondiente al conjunto Nacional. Viene el córner, ¡gol! ¡Gol! Nacional la borda, el hombre que le dije que toda la tarde ganó por arriba en la defensa, ahora fue arriba y a los 45 minutos el córner ejecutado notablemente por Fagundes entró y con un certero, violento y poderoso golpe de cabeza contra el caño izquierda, ganó por arriba el mejor defensa de Nacional y el mejor cabeceador de la tarde. Decreta en el minuto 45 el justo y merecido gol de Nacional, explotando el Parque Central. Gana Nacional, más merecido que nunca, por 1-0. La borda, el gran zaguero de hoy, por fuerza, por potencia, por ganador y por querendón, pone a Nacional por 1-0, la borda autor de gol. Se hace justicia en el Parque Central y ahora sí la fortuna, la buena suerte está del lado del equipo de Nacional, que ha intentado durante todo el primer tiempo, que ha sido claramente más que su clásico adversario, jugando por izquierda, por derecha, por el centro, tal vez con la ausencia de jugada más elaborada, pero siempre la pelota quieta es una alternativa. Y cuando expira el primer tiempo, gran centro de Fagundes, tiro de esquina desde la derecha para que la borda se eleve en el primer palo y con el paletal izquierdo ejecute formidable abajo, dejando impávido al guardameta de Peñarol. Señores, repetimos, justicia en el Parque Central, gana muy bien Nacional, 1-0 ante Peñarol. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, es un out porque hace el Puma, le dio para Suárez, se adelanta Suárez, tiró. ¡Gol de Nacional! Luis Suárez, el pistolero, el goleador, el que la agarró de emboquillada, de zurda y la clavó. Lo que la gente quería, lo que el público vino a buscar, lo que 33.000 espectadores querían y soñaban, que Suárez le clavara un gol de volea a Peñarol. Se la clavó violenta abajo contra el caño derecho a Darson. A los 7 minutos de juego del segundo tiempo, el regalo está. La fiesta comenzó. Faltan solo las velitas para apagar. Luis Suárez decretó el ansiado tanto que viene a buscar la hinchada Nacional. Luis Suárez, Nacional 2, Peñarol 0, de zurda, violento abajo, gana Nacional 2-0. Extraordinario, sobresaliente, con la firma de Luis Suárez, a lo grande, por algo es un jugador de elite, por algo es de los grandes centrodelanteros que ha dado la historia ya no solo del fútbol uruguayo, sino del fútbol mundial. Y en esta jornada histórica, porque hacía 93 años que no se jugaba un clásico con público, con gente aquí en el Parque Central, también es histórica porque en el retorno de Luis Suárez para enardecer a cientos de miles de uruguayos por todo el país y a los que están aquí también en el Parque Central en este momento eufóricos. Golazo de volea, pierna zurda, empeine izquierdo en el ángulo de Dawson que no pudo hacer nada. 2-0 con justicia, Luis Suárez, señores. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. La pelota para el jugador Cándido. Cándido maniobra, se viene de la punta al medio. La pide Lozano, pelota que viene al medio. Va corriendo Treza por el medio, lo va a marcar y va a quitar la pelota como puede el zaguero de Peñarol. Sacó mal, corta, la corre otra vez Treza, la corre otra vez Fagundes. La va sacando por el medio Lozano. La piden por el otro sector de izquierdo del campo de juego. Ataca el conjunto de Peñarol.
va por aquel sector, va a abrir otro centro, vino centro, Restacuelo con golpe de cabeza y va a complementar el Puma Rodríguez, que va sacando la pelota de zurda, larga hacia la mitad de la cancha. Saltó Cristóforo, paró Cristóforo, Cristóforo coloca la pelota abajo, entregó la pelota sobre el sector izquierdo del campo de juego, entrega en el esférico a la derecha Bentancur, Bentancur colocó la pelota en la media luna, va a venir otro tiro al arco, maniobra, mira el tiro Lozano, se para Lozano, tiro abajo, pegó en el paro, gol, gol, gol del conjunto de Peñarol. Para mí Kevin Méndez fue el que tiró bajo la pelota, se tiró el guardameta Rollé, pegó en el palo abajo y decretó el tanto de descuento a los 15 minutos de juego. Méndez para Peñarol, está ganando el conjunto de Peñarol ahora, perdón, Nacional ahora, pero por 2-1 descontó Méndez para Peñarol. Y el fútbol tiene lo fortuito y tiene las cosas siempre. Es la primera jugada elaborada que hace el equipo de Peñarol en el partido. La primera secuencia de 3 o 4 toques en ofensiva. Bueno, en esa primera secuencia, una segunda pelota o una última pelota en realidad, bien colocada, que queda para Kevin Méndez. Buscaron de manera horizontal los jugadores de Peñarol en el borde del área mayor a ver quién remataba, quién le quedaba. Kevin Méndez define bien abajo y contra el palo. Sin merecerlo, el equipo de Peñarol ahora le pone un manto de incertidumbre, un algo distinto a un partido que yo decía recién estaba liquidado y ahora digo, no sé. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, están tirando, devuelve la pelota Rayí violentamente hacia adelante. La viene a buscar Suárez, la corre a buscar Carvalho. Carvalho le colocó para Fagundes, Fagundes a Suárez. Suárez alcanzó a Carvalho, Carvalho entregó al medio, entró Suárez por el medio, entró Treza, entró Carvalho, entró Treza. Entró Treza por izquierda, entró Cándido, tiene el tiro, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, Cándido. Cándido en un macramé que hicieron Suárez, Treza y Cándido. Volcó por la izquierda y le quedó para la derecha. Tiro baja contra el caño izquierdo a Cándido para decretar el tercer tanto a los 30 minutos de juego. Nacional 3, Peñarol 1. El primer tanto la borda, el segundo tanto Suárez, el tercer tanto Cándido, liquidado el partido clásico, gana Nacional 3-1. Bueno, y ahora sí se liquida, se vuelve a la normalidad, lo de Peñarol fue un momento, un pasaje, algo fortuito y nada más, jugada elaborada de Nacional, que oh casualidad nuevamente tiene como eje central a Suárez en la búsqueda de la pelota, en la repartición del juego en ofensiva, Cándido hace una gran jugada. El amague de izquierda a derecha, engancha hacia afuera y con cara interna del pie derecho la coloca abajo. En el palo zurdo vertical del guardameta Dawson, 3-1, duró lo que un suspiro la incertidumbre en el Parque Central. Gana bien Nacional, 3 goles por arriba para mí de Peñarol, aunque sean 2 en el score. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, y ahora sí, el jugador Rack desde el fondo para colocar la pelota a medias para Lozano. Lo vienen a acosar en la marca. Para mí vieron jugadores fundamentales en Nacional. La Borda y Carvalho jugaron un partido bárbaro. Arriba, Suárez, ni que hablar. Y acompañaron los demás. Hay Fado de Zavala y le van a sacar tarjeta amarilla al volante tricolor. Sácate el frío, así como María Graciela y Lorena. A las 5 de la tarde toman el chocolate con merengue del Gamo y lo hacen con 5 bocaditos deliciosos. El Gamo te espera con el chocolate calentito. Vino la pelota larga, devuelve otra vez la Borda, quitó la pelota a la Borda, hubo fao contra la Borda, no la cobró el árbitro, sale Peñarol, pelota que van a enviar en centro, marca Carvalho, marca el jugador del conjunto de la de Peñarol por el otro sector, entregaron el esférico para Bonifaci, va colocando la pelota al medio, se la van a robar, se la robó Carvalho, lo agarraron, la lleva Carvalho, corre Carvalho, qué preparación física tiene Carvalho, Carvalho cambió de frente, lo vio a Suárez, vino la pelota para Suárez, le quitan justito, la corre a buscar por el otro sector Castro. Manotazo contra Castro, el árbitro, esas cosas las tiene que cobrar. Si la vemos nosotros y la ve todo el mundo, la tiene que cobrar. Ah, la cobró y le saca tarjeta amarilla al zaguero de Peñarol para dar un tiro libre correspondiente Nacional. Informa Welp, créditos para tus metas. 52 minutos de juego transcurren en el partido. ¿Qué indica el placar? Indica que el Calabrés está en Coronel Raíz 21-72. Nacional 3, Peñarol 1. Daniel López Moroy. El primero la Borda, el segundo Suárez, el tercero Cándido descontó para Peñarol Kevin Méndez. Por el campeonato uruguayo, lo decía recién Bruno Macelo, Nacional puntero en el clausura.
y puntero en el otro, pelota viene larga, la corre Castro por la izquierda, se para el puntero, lo van a marcar, le quita la fuera de la cancha al Auburn, que otra vez va a tomar Nacional contra el área penal de Peñarol. Tenemos una gran noticia, Automotora del Norte tiene entrega inmediata de todos los modelos Peugeot, te pedí el tuyo y sentí la emoción de manejar un Peugeot en Automotora del Norte. Bueno, están tratando de meter la gallina al área, adentro del campo de juego, allí la agarran una Peñarol, se la lleva un día bárbaro con la gallina. Aupol correspondiente a Nacional, vino para Suárez. Suárez colocó para Cándido, Cándido va a ser centro, tiró, rebotó y al córner, córner que va a tomar otra vez Nacional. Estudio Arezzo Alquila, local comercial impecable, 25 de mayo casi apto y además locales con oficinas en 18 de julio, Herrera 250, esquina Flores, Estudio Arezzo. Bueno, se puso una máscara el que está con la gallina para que no lo puedan identificar. Allí sacuda la gallina, le hace de todo un poco. Córner correspondiente al conjunto Nacional que van a tomar contra el área penal. Sarna con gusto no pica, pero sí lo agarran también la policía. Córner que toma Zavala, viene el córner. Y allí lo tiraron a Suárez en el medio, lo revolcaron. Le hicieron de todo un poco y el árbitro dice que no pasa absolutamente nada. Sí, típico revolcón de Suárez, para mí no hubo infracción. Casi, casi se le metió en el primer palo al guardameta Dawson, que estaba atento. Bueno, faltan 3 minutos de los descuentos al partido. Gana Nacional por 3-1. La pelota la tiene Peñarol. Creo que Peñarol es que está deseando más que termine el partido que el propio Nacional. Sí, por supuesto. Ya está liquidado el asunto. Más cerca Nacional del cuarto que el equipo de Peñarol en segundo. Acá la pelota la tiene el conjunto de Peñarol. Maniobra por aquel sector del campo de juego. Viene otro centro. Devuelve la borda. De gran actuación. La paran otra vez Cristóforo. Cristóforo colocó a la izquierda. Marca el Puma. Quita el Puma. Mete el pelotazo largo para Suárez. Suárez que la para. La quiere escapar. Lo marca Da Silveira. Le quita. Le coloca la pelota al medio. Sale Peñarol. Levantan otro centro. Vuelve a devolver otra vez la borda. Va a venir otro tiro al arco. Tiraron y contiene la pelota Roget. En Well bajamos las tasas hasta un 25% de descuento. ¿Qué esperas para solicitar el tuyo? Manda WhatsApp 097-534-535 o pasa por Mueblería El Cabeza 097-534-535. Tu préstamo mucho más barato en Well. Bueno, ahora sí van 2, 4, 6, 8, 10, 11 hombres de la Republicana allí con los escudos correspondientes a donde está la parcialidad de Peñarol antes que termine el partido. La pelota viene larga para Suárez, resta la pelota, raca media, la robó Carvalho. Carvalho le colocó para Zavala, ataca Nacional, lleva la pelota a Zavala, Zavala alcanzó al medio a Ginela, tienen al medio, está, viene y afuera el campo. Y afuera el campo, qué gol, se acaba de perder Castro por aquel sector de la cancha, no se puede creer el gol que erró. Y lo decíamos recién, más cerca Nacional del cuarto y la goleada que Peñarol de el descuento por el segundo. Se lo perdió Castro por la derecha, vértice del área mayor, derecho, estaba solo y cual un pase muy suave definió y se fue muy lejos del palo. Le faltó categoría a Castro para decretar el cuarto tanto, pitó el árbitro, terminó el partido. Terminó el partido, señoras y señores oyentes. Ha ganado Nacional por 3-1. Los goles en el conjunto tricolor los conquistaron el primero, La Borda, el segundo Suárez, el tercer tanto lo conquistó el jugador Cándido, descontó Méndez para el conjunto de Peñarol. Festejan los 33.000 espectadores que vinieron a presenciar el partido y Suárez con gran categoría sale y saluda a cada uno de los jugadores de Peñarol. Él va al jugador, él los va a saludar a cada uno de los jugadores de Peñarol. Un jugador que está por encima de muchas cosas. Así como le pidió a su propia hinchada que bajara el talante de los reclamos en el primer tiempo, después a su propia hinchada, la que está en el Atilio García, en Atilio García le fue a pedir que bajaran también la temperatura, que aflojaran con tirar piedras, tirar petardos, en definitiva es el mismo que ahora saluda a los jugadores de Peñarol y que además dentro del campo de juego jugó los 90 minutos, no bajó en intensidad. La peleó a todas y convirtió el gol de la tarde. Un golazo, el segundo para el equipo tricolor. Muestra que un jugador con la jerarquía de él, cuando tiene que ser llamado a actuar, actúa y lo hace con creces. Bueno, la categoría no se compra en la farmacia. Si es otro, sale a correr y abrazarse con su parcialidad en la tribuna. Suárez terminó el partido y lo primero que hizo fue saludar a cada uno de los jugadores de Peñarol. Y eso quiere decir que por sobre todas las cosas está la camiseta celeste. Pensando que eres un jugador de la selección uruguaya. Y es la edad también, ¿no, Daniel? ¿Cómo? Es la edad también, porque también, Suárez es muy de todo, sí, un poco de estas cosas, ¿no? Pero hay cosas que se aprenden, Marco, hay cosas que no se aprenden toda la vida. Y este hombre aprendió muchas cosas. Ah, eso es cierto, aprendió, sí, es cierto. ¿O no? Eso no se compra en la farmacia. Debería saludar a cada uno de los contrarios que en muchas cosas hablaron de él.
El propio Raque dijo que lo iba a partir. Fue el primero que lo fue a saludar y dijo, viste Botija, te hice un gol, te gané 3-1 y no me partiste. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Son pocos los que la van a hacer. Y entonces eso es lo que preciaba el fútbol uruguayo, este tipo de categoría, no solamente para jugar, sino que implementar dentro de la cancha. Y ahora sí, se van todos los jugadores a festejar sobre la tribuna Odón Porte, sobre la tribuna Tirio García, y Nacional va a festejar este clásico, que era lo que quería, ha ganado de sobra con la futa bajo el brazo por 3-1. Decíamos en lo previo, y si vos preguntabas, 8 de cada 10 te decían Nacional es el favorito, y lo confirmó. Lo confirmó, si en el fútbol no hay probabilidades, bueno, hoy se confirma. Nacional demuestra por qué está 14 puntos arriba en anual que Peñarol, por qué decimos que tiene mejores jugadores, mayores alternativas en el banco de suplentes. Y bueno, el equipo tricolor fue en el segundo tiempo absolutamente más que Peñarol. Y en el primer tiempo, bueno, absolutamente por dos. Porque en el primer tiempo jugó en la cancha de Peñarol, lo maniató, no le permitió nada. En el segundo tiempo aparecieron dos goles más. Apareció el segundo de Suárez, segundo de Nacional, segundo en realidad el primero de Suárez, un golazo, una volea de pierna zurda que se colocó en el ángulo superior derecho de Dabson, y el tercero de Cándido. Se hizo justicia, y más allá de que por momentos la cuestión se puso un poco vacilante, dubitativa con ese gol de Kevin Méndez para el equipo de Peñarol, fue solamente un momento. Fue un episodio aislado en el marco de un partido donde Nacional ha sido totalmente más que su clásico adversario, que pasó de a cuentagota a la mitad de la cancha, que en el segundo tiempo, más a fuerza de errores de Nacional, que dejó espacios en la última zona, tuvo alguna oportunidad, pero que en general nunca se vio por dónde Peñarol podía generar alguna posibilidad. Acá tenemos, si usted lo tiene por ahí, Marcos y Lucas, el primer gol del partido que habilitó este gran festejo que está teniendo los jugadores Nacional con las 33.000 personas que están en el Parque Central. Aquí está el primer gol de Nacional, de la Borda, para mí, el